Tendencia para la temporada es una muy romántica donde el encaje definitivamente va a prevalecer. Ciertamente tenemos que entender que el vestido va a reflejar la personalidad de la novia. Así que si una novia está buscando un vestido para una fiesta fabulosa, una fiesta en la noche, y la novia es vanguardista, y es una mujer que cuida su figura, y es una mujer que está al día con todos los temas de la moda, pero esa novia va a querer buscar un vestido donde le destaque la silueta, tenga escotes profundos, donde la espalda esté al descubierto y probablemente tenga la elegancia de la manga larga, que es básicamente lo que está dominando fuertemente en esta temporada. Las novias están uniendo esos dos mundos fascinantes, el mundo del romanticismo, y están uniendo el mundo de lo que es la vanguardia y la moda. Por lo tanto, vamos a ver y vamos que prevalece en lo que son las siluetas destacadas de las novias, y vas a ver el encaje como protagonista en cualquiera de las colecciones. Te sorprenderás que vas a ver encajes donde tienen unos escotes profundos en la línea del busto, pero a la misma vez vas a ver una espalda muy sensual, que es lo que la novia mayormente está buscando en la actualidad. Su manga larga, su transparencia, el concepto de tú dar la impresión de que estás mostrando tus encantos, pero a la misma vez ese misterio de que está escondido debajo de una tela. Básicamente eso es lo que está predominando en esta temporada. Precisamente la importancia de tener una buena selección en el vestido es garantizar que ese día, ese gran día de tu celebración del matrimonio, que en mi opinión representa el acontecimiento más importante en la vida de una mujer, tenemos que ser asertivas. Más allá de la pasión que cualquier vestido cuando vemos en una pasarela o cuando vemos en la televisión o cuando vemos en una revista pueda despertar en nosotros curiosidad o pueda despertar un mundo fascinante para nosotros poder medir o para poder usar, tenemos que estar claras de que hay un vestido específico para cada silueta. Y dentro de nuestros atributos en el físico es que tenemos que salir a escoger el vestido. Por supuesto, considerando que hay un evento específico, hay una formalidad, hay una hora del día que requiere que el vestido sea de cada forma. Pero sobre todas las cosas, el vestido tiene que reflejar la personalidad de la novia que lo va a utilizar.